Les damos la bienvenida nuevamente al Café de la Mañana luego de este espacio que tuvo nuestra hermosa Omayra Márquez en Hecho con Estilo. Y ahí precisamente pues de nuestros talleristas siempre dan esos punticos especiales para que ustedes puedan tener una idea de negocio. Ayer precisamente pues hablábamos con dos tiburones que nos daban también unos tips de cómo empezar una idea de emprendimiento y cómo hacer que esta pues sea exitosa. Así que ustedes recuerden que pueden vivir cada una de estas secciones que tenemos en nuestro Café de la Mañana a través de nuestro canal de YouTube, que están ahí listos para que ustedes las puedan ver, para que puedan interactuar con ellas, para que puedan aprender, porque realmente ese es nuestro objetivo en el Café de la Mañana, que sea un programa más que entretenimiento, que sea un programa educativo donde cada una de las enseñanzas que les damos, pues sin duda alguna, pues puedan generar una buena reacción en cada uno de nuestros televidentes. Pero bueno, entramos a nuestra sección de Sin Tapujos y hoy vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. Y es que precisamente pues ya infortunadamente no tenemos, digamos que como tal en nuestra familia o nuestros, más que nuestra familia, sino como antes, en la época de antes, que se tenía la costumbre de que conoces a un novio y con ese te casas y es tu hombre de toda la vida o la mujer de toda la vida. Hoy no, hoy pues tenemos la posibilidad de cambiar de novio cada rato. Y cuando uno cambia de novio cada rato, pues ya tampoco son esos noviazgos de las manitas agarradas donde tenías que ir de pronto a la visita en la sala con papá, con mamá, con la abuela, los hermanos y los primos, sino que ya hay muchas más posibilidades de intimar con esta pareja. Y pues se nos olvida que debemos ser completamente precavidos y cuidarnos y cuidar nuestra salud. Y ahora, no se trata como de pensar y decir, ah, pero es que la otra vez es un promiscuo, pero pues cuando te acuestas con una persona, te acuestas con su pasado. Te acuestas con todo lo que ha venido y con todas las parejas que él ha tenido o ella ha tenido en su pasado antes de ti. Así que hoy vamos a hablar con dos mujeres que realmente son maravillosas, que son expertas en el tema. Comienzo pues a hablar con nuestra sexóloga Laura Manrique, a quien le damos la bienvenida a nuestro cafecito de la mañana. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y también está con nosotros Adela Díaz, nuestra psicóloga de cabecera. Así que, Doc, también bienvenida. Muy buenos días, un honor poder compartir este maravilloso espacio con ustedes. Ahora vemos o tenemos como dos siglas diferentes. Uno llaman ETS, otro llaman ITS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, realmente son términos sinónimos. No hay gran diferencia. La ITS es una infección de transmisión sexual. La ETS es una enfermedad de transmisión sexual. Los cambios que hemos hecho, usamos actualmente ITS, suelen relacionarse más en la parte cultural, que socialmente no se sienta como tan rechazada la persona al hablar de ETS, que suena un poco más fuerte. Y realmente hacer el enfoque de ITS como infección, como un contagio con algún microorganismo que está afectando el cuerpo o afectó. Doc, uno se acuesta con el pasado de sus parejas, ¿verdad? Si mi novio estuvo con 10 mujeres antes de Damaris, pues yo estoy con esas 10 mujeres de cierta manera. Obviamente lo estoy hablando de manera literal, pero sí, pues estoy hablando de que hay un ligamento no solamente a nivel espiritual, sino también como enfermedades que van de cierta manera ahí de la mano. Bueno, una recomendación muy grande siempre es fortalecer el canal de comunicación. El acercamiento íntimo con mi pareja no es ir inmediatamente, como tú lo comentabas, a tener intimidad. Dentro de ese espacio de conocerme con mi pareja, yo debo tocar el tema, hacerlo de una manera muy responsable. Es como una señal de alerta cuando mi pareja también está sincronizada conmigo. Hablamos de la promoción, de la prevención, significa que mi relación va por buen camino antes de comprometer la intimidad. Y me gusta el que podamos hablar de esto, Doc, y es porque, dejémonos de bobadas, uno nunca pide eso, uno nunca habla de eso, uno simplemente va a la vieja confiable y uno dice, no, yo creo en lo que él me dice o yo creo en lo que ella me dice, no, yo creo que está bien, si él dice que está bien, eso seguro está bien, si ella dice que está bien, eso está bien. Y uno nunca tiene ni la más mínima prudencia de decir, oye, no solo tú, hagámonos los dos, ¿no? Como para que haya, digamos que más fuerza a la hora de hacerlo. Sí, total, no existe ese concepto de compartir, no existe ese concepto de que tanto la mujer como el hombre tuvieron un pasado sexual que hay que manejar. De hecho, creemos que hacemos sentir mal a la pareja, las rechazamos o le estamos juzgando
sin valor anterior. Pero pienso yo que una de las pruebas de cariño que tú le puedes demostrar a esa persona con la que estás empezando a tener relaciones es esa, cuidarla, cuidar su salud y cuidar la salud de, pues, de los dos como tal. Ahora, pasa algo, está bien, bueno, estamos hablando como cuando hay una relación sentimental, pero hoy también vemos que nos vamos en una noche de tragos, una noche loca, una noche bacana, vamos a rumbear, ¡ay, qué rico tal! Conocí un tipo, me gustó, me picó el ojo, nos invitamos a algo, ¡ah, sí! Y nos fuimos y terminamos en un motel, ¿verdad? Puede que haya condón, puede que no haya un condón, pero también me estoy arriesgando, perdón, aún así, pues tenga un condón en medio de la relación. O sea, ya nos volvemos mucho más libertinos para a la hora, ya ni siquiera nos tomamos el tiempo de escoger con quién sí y con quién no, sino que me gustó, pues vámonos, vamos para un motel, pasémosla rico y listo, al otro lado ni yo me acuerdo de ti, ni tú te acuerdas de mí y listo, ya, simplemente pasó. Ahí es muy importante tener un manejo sano de las emociones. Yo no debo dejarme llevar por un momento de euforia, de calor, pero desafortunadamente no lo podemos salvaguardar o prevenir. Lo que tú citas es sumamente importante, la promoción, la prevención y el autocuidado depende de mí. Debo tener siempre un método de protección si de pronto tengo un paradigma abierto, una mente abierta de que voy en busca de aventuras, de un encuentro sexual, pues antes de la emoción y comprometer la intimidad, la prevención es importante. ¿Y el condón sí es suficiente para evitar una ETS o una ITS? Como método de prevención de barrera, porque lo es de barrera, previene en hasta el 99% para embarazos y sí tiene una alta prevención a nivel de las enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que son microorganismos, ¿no? Son demasiado pequeños y el condón, por tener porosidades, puede igual pasarlo. Ningún método de prevención es 100% confiable. Y lo que viene acá es el buen uso que tú hagas de él. Si no lo sabes usar adecuadamente, van bajando las probabilidades. Pero ¿cómo hace uno, Doc, para decirle a su pareja, oye, yo quiero que nos hagamos un estudio de ETS? Quiero evitar o quiero saber si de pronto tienes gonorrea, sífilis, si tienes VIH o si tienes el virus del papiloma humano o cualquier otra enfermedad que puede estar por ahí ligada a lo que haya pasado con tu sexo, con tus otras viejas. Bueno, haciendo gala a la primera recomendación de fortalecer y mantener canales de comunicación, antes de conocerme íntimamente con una persona, debo abordar el tema. Si de pronto la otra persona se inhibe, yo debo tomar la iniciativa y de pronto soltar la frase, mira, estuve haciéndome unos exámenes y consideré la necesidad de hacerme unos exámenes de enfermedad de transmisión sexual. Voy a recoger los resultados, ¿te gustaría acompañarme? Ese es como un preámbulo donde yo estoy siendo honesto con mi pareja y estoy dejando como la posibilidad de que ella no se cohiba y también tome la sana decisión de hacerse el examen. ¿Puede ser una vieja confiable decir, oye, deberíamos ser buenos ciudadanos, vámonos a, no sé, a donar sangre? Donar sangre es una buena posibilidad porque no está siendo buen ciudadano. Realmente siempre suelo recomendarlo también y entre mi círculo social, porque aparte que estás contribuyendo a ayudar a la parte de donar, todo el proceso que se hace es supremamente riguroso, se les hace pruebas a todos y se descarta una serie de infecciones. Yo creo que esa es la más fácil. Es la mejor. Oye, hoy no vayamos a almorzar. Hoy quiero que vayamos a donar sangre. A donar sangre. ¿Te parece chévere? Entonces ya uno sabe que por ese lado, si hubo una llamadita, ay, Dios mío, aseguras la donada. Claro que sí, y Doc, según tengo entendido, pues esos exámenes los debe solicitar la persona. Sí, claro. Como tal, no los te los van a ordenar, solicitar, sino la persona como tal debe solicitarlos. Los puede solicitar y en caso de que alguna muestra salga positiva para alguna de las ITS, ellos se comunican directamente contigo para hacer todo el abordaje y el manejo previo. ¿Cuándo debo tener relaciones sexuales con mi pareja? ¿Cuánto tiempo debo esperar para realmente intimar con ella? Porque ahora también hay que tener en cuenta que si por ejemplo mi pareja terminó con su actual pareja, no sé, hace 2 meses y en esos dos, o duró 2 meses con la anterior, ¿verdad? Pero resulta que esta persona estaba tal vez enferma y mi pareja pues puede llegar a verse alguna enfermedad hasta 6 meses después. Entonces, ¿esperamos los 6 meses de prueba? ¿Cómo hace uno?
Difícil pregunta. Difícil pregunta, Damaris, y con todo el respeto acá de la doctora, que es la experta pues en la formación y en la revisión de bibliografía, pues encontré mucho contenido que dice que hay muchas enfermedades de transmisión sexual que son asintomáticas, que de pronto la persona no está presentando ningún síntoma ni al mes, ni a los 2 meses, incluso al año, y que de pronto ya con una nueva relación, si yo tengo el diagnóstico como tal, se puede prestar para malos entendidos entre la pareja. Ahí es donde yo aprovecho, mejoro mi comunicación, estoy salvaguardando de que no estoy siendo infiel en esa relación actual, sino que es una situación de mi pasado que debo manejar con muchísima responsabilidad. Total, ante la situación, lo mismo que decía la doctora, parte y recalcar lo que hemos hablado todo el rato, la promoción y la prevención. Si previenes y promueves evitar las enfermedades de transmisión sexual, no importa si te da síntomas, si no te da síntomas, tú estás haciendo la labor de cuidarte a ti y cuidar a tu pareja, porque tú también tienes un pasado. ¿Qué tan recomendable es de pronto hacerse, digamos, ese chequeo que hace como uno anualmente, hace un chequeo general, se toma a ver cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, cómo está el azúcar en sangre, si tu hormona de la tiroides subió o bajó, está estable? Sí, te haces un chequeo general, incluyendo que, bueno, en las mamas, la ecografía, ¿Es bueno o es recomendable de pronto tener ese hábito de pedirle a la EPS, oye, pues anualmente quiero hacerme todos mis exámenes, pues hagámoslo, o sea, hagamos ese examen también? El tamizaje, de mi parte, es 100% recomendado. Pienso que también es una falla a nivel cultural y una falla un poco a nivel de la parte de salud en nuestro país, que no le dan tanta rigurosidad y controla esto en las EPS. Pero considero que sí estás en todo el derecho como paciente de exigirlo y debe hacerse de rutina. Claro que sí, y sobre todo cuando ya tu relación de pareja tomó un curso de madurez y como mujer te estás proyectando a la maternidad, es muy sano hacer todo ese proceso de promoción y prevención para evitar y no enrumbarnos, o de pronto la mujer no se arriesgue a tener un embarazo sin conocer sus antecedentes con este tipo de enfermedades, que me imagino, doctora, que deben tener unas consecuencias bastante significativas. Para ella como para el bebé. Ahora, muchas personas dicen, lo que pasa es que de cierta manera el tabú, el sentido, el decir, no, pues es que entonces van a pensar que es que yo soy de pronto muy, no sé, muy promiscua o muy promiscuo, entonces ¿para qué me lo hago? Pero yo creo que es más como por, incluso puedes no ser promiscuo y estar con la misma pareja todo el tiempo y hacerte los exámenes simplemente, y no por desconfianza, sino porque es por ti, porque a veces va uno a un baño público y se sienta en el baño público sin tener de pronto la restricción de limpiar, de poner, de más bien hacer una cuclilla antes de sentarse ahí. Pasa al gimnasio de pronto con chores muy cortos y ahí pues están personas que están sudadas todo el tiempo, que están también botando, digamos que a través de su sudor, a través de, no sé, de sus fluidos, ahí están dejando, digamos que esos microorganismos que pueden incluso pues afectarme. Y eso no quiere decir que es porque seas promiscuo, te fuiste para un hotel y te metiste a la tina y ahí pues ahí también no hubo un buen aseo de pronto por parte del personal que se encarga de la limpieza del lugar y pues terminaste también con una enfermedad. Hay muchas formas de contagio y no hablo solamente de un VIH, porque ya que hemos hablado de cómo son las formas del contagio, pero hay otras enfermedades que sí pueden tener un mayor riesgo de contagio sin ni siquiera haber una relación sexual. Claro que sí, pues igual acá en el momento estamos hablando plenamente pues de las infecciones de transmisión sexual. El contacto con fluidos es un factor de riesgo supremamente importante. Algunas personas profesionales de la salud tienen mayor contacto con esto. Sin embargo, el simple hecho de que al principio tus primeros exámenes salgan negativos no implica que apenas esté gestando el microorganismo y que posteriormente a pues inocularse bien en el cuerpo empiece a desarrollarse, pienso yo. Sí, y ahí está la recomendación, cuando se hace un proceso de promoción y prevención riguroso, cuando soy responsable de mi sexualidad y cuando soy responsable de la sexualidad de mi pareja. Todo ese abordaje de promoción y prevención me va a garantizar un esplendor sexual, sentirme tranquilo e incluso fortalecer canales de comunicación con mi pareja, y es una alerta significativa de que mi relación va por muy buen camino.
Tenemos una llamada de Luis. Luis, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis? ¿Desde dónde es que nos llamas? Bien, gracias a Dios, de aquí Bucaramanga. Bueno, Luis, ¿tienes alguna inquietud, pregunta, comentario acerca de nuestro tema, pues el tema que estamos tocando actualmente? Bueno, sí, de eso se trata. Pues casualmente tengo por acá alguien conocido y quería salir de... Bueno, estoy de intermediario. Bueno, que resulta que si una persona que ha tenido por casualidad o por accidente, ¿cómo que se llama? La gonorrea. Bueno, pasó hace muchos años. Esa persona, si ha estado donando sangre, ¿qué riesgos hay? ¿Qué riesgos hay? Bueno, la enfermedad de transmisión sexual por la bacteria gonorrea suele controlarse, se maneja, es una de esas ITS que conocemos y hemos hablado, que se maneja, se trata con medicamentos y tiene cura. Entonces, si posterior al contagio y al manejo, el paciente no tiene, se curó completamente de su enfermedad, no va a tener ningún riesgo en la donación de sangre, ni va a generar contagio a las demás personas al donar. Muy bien, ahí está esa resuelta la pregunta e inquietud para Luis. Pero mire, ya que mencionamos y tocamos estos temas, recuerdo, tengo una amiga mía que es enfermera y me contaba el caso de una mujer, ¿verdad?, que pues tuvo, si mal no estoy, es que no recuerdo si fue sífilis o fue gonorrea, y fue precisamente que la adquirió en una tina de un motel, precisamente porque pues se metieron ahí como pareja de enamorados, pero sin tener realmente la precaución de que puede estar ahí, si se limpió o no se limpió, si se hizo el aseo o no, y pues ella realmente terminó pues con una ITS y fue por eso. Entonces creo que es el tomar, como dice la doc Adela, todas las precauciones. Infortunadamente somos tan confiados en las cosas, somos tan confiados también incluso con las personas en las que estamos solo porque vemos una cara que se ve buena o por una persona que parece buena gente, pero no nos damos cuenta que realmente pues puede haber algo mucho más allá y que ni eres bacteriólogo, ni eres médico, ni eres sexólogo, ni eres como ni tienes rayos X ni nada como para decir, oye, ay, sí, ya lo escaneé de pies a cabeza, no tiene nada, entonces vengan, no pasa nada. Bueno, es una manera también de hacer la recomendación de que el impulso sexual, bueno, va acompañado de las emociones, va acompañado de la euforia, va acompañado de la inmadurez muchas veces de los adolescentes o de nuestros jóvenes, y que de pronto no se detienen a mirar todas esas características o todas esas posibles consecuencias de tener una relación sexual sin protección. Entonces, antes de comprometer la genitalidad o la sexualidad, debo hacer ese filtro y mirar cuál es la consecuencia a largo plazo de tener una relación sexual ocasional sin protección. Tenemos a Carmen en línea. Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, gracias. Bueno, Carmen, ¿cuál es tu pregunta, inquietud frente al tema? Acerca del hisopado bucal, creo que eso que leí ahí. ¿Qué tipo de exámenes y qué enfermedades detectan? Porque pues no tengo ni idea. ¿Y qué tipo de enfermedades se pueden encontrar en la boca? Infecciones de transmisión sexual. Muy bien. Son como los tipos de exámenes. El tipo de enfermedades. Principalmente VIH, SIDA, sífilis. Gonorrea se puede solicitar, no en exámenes de sangre, pero sí en los fluidos corporales, de tanto del hombre como de la mujer. Treponema es otra, tenemos treponema pallidum, que es otro tipo de infección de transmisión sexual, y hepatitis B. Ese treponema ni lo había escuchado en la vida, ¿qué es eso? Es un parásito. ¿Es un parásito? Es un parásito que genera una infección de transmisión sexual. Háganme el favor y todo lo que se puede. Con la hepatitis B también creo que no todo el mundo está consciente de que la hepatitis B puede llegar a ser infección de transmisión sexual. No, claro que no. Y bueno, como se ha roto ya un poco el paradigma con respecto al tema de las enfermedades de transmisión sexual, en cualquier centro de salud te pueden orientar a los exámenes, incluso hay algunas pruebas que son gratuitas. Sí. Y de rápido resultado, por lo menos el VIH. Hay una prueba que es ultra rápida, sale en horas para detectarte por si se necesita con previo aviso. ¿Qué hago si mi pareja se niega? ¿Qué hago si mi pareja se molesta ante el hecho de que le haya pedido
el que nos hagamos unos exámenes de TS, o sea. Bueno, como lo decía empezando este maravilloso espacio, es una señal de alerta muy significativa cuando hay resistencia en la otra persona a hacer el proceso. Eso significa que esa relación no va por, o sea, no va a tener un final que yo estoy esperando, un final feliz. Significa que es una persona que se está cerrando la comunicación, que le da miedo de pronto hacer el proceso, y es una alerta para yo considerar si continúo en una relación donde puedo salir afectada. Bien, pues ¿cuál sería entonces esas últimas recomendaciones, mis queridas doctoras, para darle a nuestros televidentes? No tener miedo, no tener miedo a hablar con la pareja del tema, ir los dos juntos, apoyarse, no es reproche, es, insisto, pienso que es una forma de mostrar cariño a esa persona con la que estás iniciando, no dejarse llevar de esos impulsos tan rápido para no caer tal vez en esa incertidumbre, en ese miedo, y estar abierto a que los medios de salud, de las instituciones de salud, pueden prestarnos el servicio 100% de todos los exámenes. Leer y documentarse, porque ahora hay bastante información en lenguaje sencillo donde la persona puede aclarar dudas, fortalecer la comunicación con la pareja, apuntarle a la promoción y prevención y tener de pronto esa madurez de que en cualquier lugar cercano, ya sea mi EPS, ya sea un centro de salud, puedo encontrar una orientación y poder realizarme las pruebas.